Imaginad las vueltas que estamos dando hoy, madre mía del amor hermoso. Estamos aquí en Ceuta, hoy es domingo, y queríamos pasar el día en el parque marítimo de aquí. ¿Qué pasa? Que yo soy hija de marítimo, sin reserva va a ser imposible. Lo que pasa es que ayer nos daba error la tarjeta y no podíamos hacer la reserva por internet. Entonces, claro, hemos llegado y en la misma frontera digo, voy a mirar a ver si queda alguna maca libre. ¿Qué va? Ponía 000. Yo, bueno, pues si acaso nos vamos a acercar y preguntamos allí sobre la marcha. Y nos han dicho que va, que está todo lleno, y de hecho han venido muchísimas familias y le hemos dicho que es que no hay sitio. O sea, tienen 1.500 hamacas y todas llenas. Entonces, nada, no hemos ido al Carrefour. Hemos comprado, ya estáis viendo por aquí, Bopan, lleva por ahí mi marido una bolsa. Vamos a comer, pues eso, un picoteo, un poquito de todo, una ensaladilla rusa, unos bocadillos además. Y estamos dando vueltas a ver a qué playa vamos a ir. Yo me acordaba que cuando me estaba sacando el carnet de conducir, el preparador pues me llevaba a una playa, que es la playa Benita, pero yo no me acordaba del nombre. ¿Qué tienes en la mano? ¿Y qué? ¿Qué tienes en la mano? Unos panes. ¿Qué vas a cocinar? Los panes y los panes. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué vas a cocinar? ¡Wow, qué bonita! ¿Qué vas a cocinar? Huele aquí, me han hecho algún líquido, ¿no? Qué bonita esta playa, ¿eh? Sí, tiene ropa. Lo que pasa es que no tenemos ni sombrilla ni nada. O sea, vamos en plan, que no sé, que nos va a dar un chungazo hoy. Sí. Tenemos que tirarnos. Sí, pero que hace mucho calor, no sé, la sombrilla es fundamental. Que se lo he dicho, que él se piensa que es como Marruecos, que llegas, te ponen tu silla, tu hamaca, tu sombrilla, y por 5 euros echa el día. Ya, pero Ismael, nos íbamos a comprar. Qué bonita la playa, la verdad que es muy, muy bonita, ¿eh? Y vamos, bueno, pues eso, a echar el día, a ver cómo va saliendo, no sé. En plan, pues todo el mundo va pues, con su hamaca, su sombrilla, que hace mucho calor. Y nada más que ahora estamos en hora punta, son las 2:30 de la tarde y el sol pega muy, muy fuerte. Sí, la isla, sí. Pero la playa no me digas, preciosa, Me hace gracia porque, digo, la gente de Ceuta le encanta irse a las playas de allí de Marruecos, nosotros, pues aquí. Pero nuestra idea no era echar el día, no me interrumpa, era echar el día en la playa, sino en la piscina. Pero como al final nada, pues oye, meternos otra vez en frontera, no sabemos si vamos a tardar mucho o vamos a tardar poco. Digo, mira, pues ya está, echamos el día aquí. Nos damos un bañito y luego damos un paseo, lo que sea, y nos tomamos un café y ya volvemos otra vez para Marruecos. Lo que pasa es que yo la semana que viene tengo que volver aquí súper temprano para los papeles de las oposiciones. Para entregar méritos. No, Laila, tú que sola. Son papeles de trabajo, no puedes. Tú estás en el cole de verano. Te lo he dicho. Si es que yo cuando... ¿Ves? Ahora me da la razón. Te lo he dicho que aquí hace muchísimo, muchísimo calor y muy peligroso. Si no, quedaros y cojo yo y voy a los chinos. Podríamos ir por ahí un ratito. Ya hemos hecho el ganso. Estaba grabando el móvil solo. No sé cómo. Hemos dado una vuelta más tonta y bajando la cuesta llegamos a la playa. Hace muchísimo sol. Y ya sabéis que los golpes de calor en esta época están a la orden del día. He cogido, digo, mira, me voy al Decathlon rápidamente. Ay, pero no llevo dinero. Qué espabila soy yo. A ver si en el coche hay algo. De verdad, cuando algo empieza a salir mal o se tuerce desde el principio, es que el día va a salir raro. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Un día súper raro. Y yo que soy una persona que me gusta tener las cosas bien hechas desde el principio, mis planes, mis cosas bien, esto me produce muchísimo agobio. No, a mí los cambios y demás lo llevo fatal. A ver si me sube la cuesta yo corriendo y no hay dinero aquí en el coche. Pues puede ser. Y hago el canelo. Pues también. Me dice marido, me voy a la playa y me voy yo en taxi. Pero digo que aquí no hay taxi. Se piensa que aquí es como Marruecos, que hay taxi en todos lados. Qué aficio. No he bebido nada de agua desde que hemos desayunado por la mañana. Hambre la verdad que no tengo. Hemos desayunado bien mi pan integral y mi zumo de espinaca. Pero ahora tendré aquí Dirham seguro. De verdad. Ay. Sí hay dinero. Sí hay. Pues nada, me voy corriendo. Ya está, que el día se tuerce. Pues se tuerce. Una anécdota más. Ah, la voy a matar. Yo se lo he dicho desde el principio. No hubiéramos quedado ahí en domingo, hoy en domingo. No hubiéramos quedado allí, en Marruecos. Hubiéramos echado el día, que tenemos unas playas preciosas. Y mirad la hora que son. Las 2:00. La 1:30 de Marruecos. No, las 3:45 de aquí ya. O sea, las 3 de la tarde. Y no he hecho nada. Y adivinad, me he tenido que cambiar en el coche.
Menos mal que los cristales de atrás son tintados y no se ve nada. Pues atrás me marca yo un cambio. Y ahora tú quieres al de Carlón así. En plan, no sé. En fin. Y aquí vemos contra aparcamiento gratis. Que esta zona también está muy codiciada, porque es una zona de mucho. Al final encontré sombrillas, los chinos. La más barata, 15 euros. Sí, doy. Y casi pierdo el pie. Bueno, casi pierdo el pie. Que me torció, me he hecho daño. Se me ha ido, claro. Iba como las locas. He tenido que dejar el coche en la puerta y con miedo, digo, ahora esto que pasa la policía o lo que sea, ahora esto la sombrilla, ¿a dónde se va? Mi padre era el que sabía poner muy bien la sombrilla. Hola, ya te dejas así, vamos a comer. Yo ya es que estoy que no tengo hambre, lo que tengo mucha sed y ya. Pues ay, te estás grabando a ti misma. Hace mucho calor, claro, estoy hablando, me estoy grabando a mí misma. No. Un zumito fresquito, yo no tomo esto, pero hoy, vamos, más que merecido. Qué calor, no puedo decir que calor chiquillo, parece que vengo de Cádiz, qué calor chiquillo. De verdad, os lo juro, esto es que... Y menos mal que digo la sombrilla, sin sombrilla aquí no se puede estar. Estamos viendo que aquí hay una familia, ya estos vienen con su pérgola, sus mesas y nosotros aquí en plan, pues... Mira gente con sus neveras, sus... ¡Llama Ismael! ¡No sé, llama Ismael! ¡Llama Ismael! Aprovechéis. Llámalo si quieres. Nada. La saladilla tiene que estar ya, la pobre. Oye, no está muy mal. Ah, 10 euros. Yo pensé que era más económica. Siéntate aquí. 10 euros. Pone ensaladilla rusa granel. Esta no la he probado. Vale, yo probé la del Mercadona. Sí, hay para todo, no te preocupes. ¿No te da el pollo? ¿No te da el pollo? Claro que me da el pollo. Sí, bueno, pues sabrá que da en el coche, no sé. Sabrá que da en el coche. No. ¿Sabes qué te doy? ¿En dónde se va a quedar? El muchacho, creo. ¿Qué mucha? Mira, son... vaya día más malo. Viento y calor. Ay, que me muero de risa, mi. Mami, con esto podemos... Parecemos una familia en la puta. Mira. ¿Qué? Y mal, me está mojando el teléfono enterito. Échate para allá, por favor. Está con la pistola de agua y echándomelo encima del teléfono. Ahora me quedo sin teléfono, porque ya... Aquí ponlo torcido. ¿Qué torcido? Pues ponla bien, venga. Yo voy a venir con mi pistola. Verás. ¿Cómo acabará el día de hoy? No lo sé, porque yo casi me tuerzo el pie. A ver cómo va a poner este hombre. El pollo, al final no hay pollo, Andreita. Pero vamos a ver, el pollo está aquí, alma de cántaro. Medio pollo. 4,50. Vale. Al final yo creo que tú necesitas gafas, ¿eh? Sí. Pero si la has puesto torcida, me voy a comer yo la sombrilla. La has puesto más... Pero si esto... ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Por aquí estoy yo, pues bueno, sin peinar ni nada. Sin crema, vamos. Con una cara un poquito feucha. ¿Qué vamos a hacer? No, hombre, broma. Nada, estoy aquí un poquito organizando esta parte de mi cuarto, que es donde tengo, mi bisutería, porque no son joyas. Que el otro día, bueno, hace ya, subí un vídeo de... En casa de mis padres dije, os enseño las joyas de mi madre. A ver, lógicamente yo sé que no son joyas, yo sé diferenciar entre una joya y una bisutería. Pero como comenté en comentarios, los títulos llaman mucho la atención y no es lo mismo, enseño la bisutería de mi madre que decir, os enseño las joyas de mi madre. Yo sé que esto es bisutería, que no es oro. Oro lo tengo aquí y no me lo pongo. Mi madre me dice, por eso no te compro oro, porque como no te lo pones, no te compro. Y es que... Lo tengo esto, pues fatal, muy desordenado, muy, muy desordenado. Y cosas que ya, que se me han perdido pendientes, tengo pendientes sueltos. Mira, esta pulsera, ojalá la pudiera arreglar, yo creo que sí se puede arreglar, me encanta. Uy, que se baja esto. Me la regaló una alumna, o un alumno, no me acuerdo, ay, en Rabat, y me encanta, es preciosa la pulsera. Y se me ha salido por aquí. ¿Veis? Pero yo creo que es...
O eso. Yo como no soy mañosa para estas cosas. Tiene un agujerito aquí súper pequeñito. Se la daré a mi marido cuando suba allí a su barrio, que hay un montón de artesanos y demás que me encanta. Además, mira el dibujito que tiene, como unas letras y no son letras. Y es preciosa la pulsera. Y se me saltó, no sé cómo. Y tengo aquí, pues... ¡Ay! ¿Veis? Ya me está dando alergia a todas estas cosas. He quitado ya una parte y la he lavado allí en el fregadero con Fairy. Y ahora, pues, estoy sacando esto, que hay que limpiarlo, y lo voy a llevar a limpiar en el lavadero. Y tengo cosas, pues eso, un montón de relojes, y os lo juro que si funciona uno o dos, pues es que funciona más que eso. Y esto se acumula de polvo desde que lo compré, pues la verdad que no lo he lavado. Y oye, me parece un poco absurdo limpiar muy bien lo que es el comodín este. Aquí le llaman coqueta, no sé por qué. Me gusta este mueble de aquí, le llaman coqueta, que es muy grande. Y por cierto, tengo que escribirle a mi cuñada para preguntarle, porque aquí falta una silla a juego con el dormitorio, que será de estos tonos, así en blanco y en dorado. ¿Veis? Que aquí además está el hueco para sentarte, que yo no me voy a sentar aquí como si la emperatriz, ¿no? Pero mirad, ahora mismo esta es la imagen, todo hecho un desastre. Y tengo esta camiseta aquí de Ismael, que me da muchísima rabia. Intento que no comprarles cosas blancas, pero oye, mira, la lavé y no me di cuenta de que tenía estas manchas. Entonces, claro, ayer cuando la recogí del tenderete, estaban las manchas. Le voy a echar jabón Beltrán de este del Mercadona, que es quita manchas, que dicen que es muy, muy bueno. No sé si tendré spray también de otro tipo y lo dejaré unos minutos. Lo enjuago bien y la pongo otra vez a tender. Y nada. La verdad es que estoy un poquito cansada. De allá, de la playa, allá corté el vídeo como lo corté, no, ni me despedí ni nada. Nos lo pasamos muy bien allí en Ceuta, la verdad, súper, súper bien. Y bueno, pues es que aquí tengo tontería. Toca organizar muy bien esto, también quiero organizar allí mi escritorio, tirar cosas que no me sirvan, toca hacer la cama, poquito a poco. Ya he puesto una lavadora, ahora voy a atenderla y a poner la segunda. Y ya está, los peques los llevé al cole de verano, que ellos están entusiasmados. Van tempranito, que eso sí, no me libro de madrugar. Bueno, tampoco a madrugar, me levanto a las 8:15, tampoco es mucho. Que cualquiera que me oiga dirá, esta mujer está levantada desde el 7 día, pero bueno, que es temprano. Y más ahora en verano, ¿no? Que los días se hacen más largos, se hace más pesado todo. Pues bueno. Ay, vamos a ver si puedo abrir la puerta. Y voy a lavar todos estos cacharricos, lo voy a secar muy bien y voy a organizar todas las cositas que tengo por allí y tirar pues lo que no sirva, porque es que soy un desastre para los pendientes y me da muchísima rabia. He perdido pendientes bueno, que me gustaban mucho y incluso porque me lo habían regalado gente y lo he perdido. Me los quito para dormir porque me molesta, no puedo tener nada para dormir, ni pulseras, ni collares, absolutamente nada. ¿Veis? Esta parte yo ya la he lavado y la he puesto aquí para que tire agua, porque tiene bastante cantidad. Y ahora pues le doy a estos cacharricos por aquí. Estos los compré aquí en Tetuán, que siempre quería tener un organizador de estos, pues para tener las cosas así de los relojes, los collares, los pendientes, más a mano. Y no me acuerdo lo que me costó, si fueron 15€ o así, más o menos. Y ya está, aquí estoy esperando a ver qué pasa con esto de las oposiciones. Supuestamente en esta semana se abre una... ¿cómo se llama? Para entregar méritos, ¿no? Y ahí se va a ver todo, va a salir ya, pues, más o menos, ¿no? Que saldrá la lista ya y tú, pues yo ya podré ver qué será de mí, ¿no? Ojalá, pues me llamen para trabajar, aunque sean en octubre o noviembre, pero por lo menos empezar, ¿no? Para así de cara a las próximas oposiciones, oye, pues no empiezas como ahora, que te da mucha rabia, que he sacado, a ver, no he sacado una notaza, no una notaza, podía haber sacado mejor, pero yo, hombre, pasé la primera vez y demás, estoy más que contenta. Un 8, un 7,9 en el escrito, lo veo súper bien, y en el oral, pues bueno, no sé por qué, porque como no te dicen nada, que eso deberían de decir algo, ¿no?, para tu mejora, pero bueno. Quizá tampoco es que como no hice simulacros con el preparador, solamente con mis compañeras, no sé, la verdad, algo, o quizá yo
se me olvidara decir algo, yo no me he dado cuenta, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, ya está, ya no me puedo tomar la cabeza con eso. Ahora, como os dije, me he apuntado al inglés, pero estos días la verdad que no me he puesto, no he tenido tiempo ninguno. Pero como va subiendo las clases en una plataforma, las puedo ir viendo cuando yo pueda, a ver si me voy poniendo. Pero es que necesito dejarme todo esto organizado, porque es que los días van que vuelan. Y como lo iremos en agosto a Granada, pues oye, en agosto la casa se queda cerrada. Y luego tienes que venir y tal, pero bueno, dejármelo todo colocado. Y a ver, voy a ahora después le echar el teléfono a mi suegro y le diré a ver si puede decir al muchacho de allí del barrio suyo, el que no siempre nos hace los sofás y nos arregla todo, que venga y para tomar medidas, para sacar los sofás de allí y ponerlo en mi dormitorio. Pero os lo juro, ahora nada más que de pensar, tener que sacar todas las cosas de mi dormitorio. Me da un parraqué. Estamos hablando de un armario que pesa horrores. O sea, tendríamos que llamar a los que nos hicieron el dormitorio, porque el dormitorio mío es hecho a mano, ¿vale? Ellos nos dijeron que cuando quisiéramos cambiarlo de habitación, que los llamáramos y ellos venían. Pero claro, tengo que dejarlo vacío entero. Entonces, todo lo que he colocado, que estos días he ordenado mi armario y el de mi marido, vamos, que no se vio nada. Pues va a ser otra vez, va a ser otra vez de nuevo. Pero bueno, ya está. Por lo menos, así para el año que viene yo tengo el dormitorio mejor, más grande, tener nuestra sala de estar allí cerradita, que no nos dé frío, más en condiciones, de otra manera. Y ya está, que si se tienen que hacer las cosas de otras veces, pues se hacen de otras veces. No pasa nada. ¿Da pereza? Pues sí, pero más pereza es ver la casa y no te gusta cómo la tienes organizada, digo yo. Y ya está. Ya se irán haciendo las cosas. Todo va como tiene que ir. Y es algo que he aprendido con las oposiciones. Porque las oposiciones no es algo que tú vayas a ver a corto plazo, los resultados. Hay gente que sí, pues bueno. Pero generalmente, pues no se van a ver a corto plazo. Quizás en 2, 4 años, 6. Pero bueno, es poquito a poco. Entonces, gracias a esto, como que estoy aprendiendo un poquito a tomarme las cosas de otra manera. A ser más paciente y aprender a que no todo se puede conseguir de un día para otro, que hay cosas que sí y la mayoría de las cosas pues no. Y tenemos que aprender a eso, a no... La satisfacción está inmediata que llaman, ¿no? Hago una cosa y obtengo resultados, beneficios, pues no. Todo lleva un proceso y hay que tener muchísima, muchísima paciencia. Como dicen, Roma no se construye en un día. Así que, poco a poco. Pues ya se me ha quedado que estaba el cacharro este, de verdad, lleno de polvo y yo que tengo que tener un montón de cuidado. ¿Qué sentido tiene que yo tenga el cuarto limpio y tenga cosas con polvo? Pues sigue estando el foco ahí. Pues ya está, ya lo he secado, lo voy a llevar a mi cuarto y voy a organizar nuevamente pues todo el de este, el mueblecito este, a ver cómo va. Esto iba aquí, la parte de arriba. Ay. Esto iba aquí, en esta parte, así, encajado. Y luego el cajón este. A ver, que lo estaba poniendo del revés. Aquí va. Lo veo como torcido. Vamos a ver. Aquí el otro grande. La verdad es que estas cositas así organizadoras están muy bien. Mira, mía está. Que no para, no para, no para. Quiere juego todo el rato. El colchón que le compré en Granada ha sido un éxito. La verdad, lo tiene ahí para morder. Y se cree que es un gato y él mismo se monta sus propias películas. No, por el segundo cajón se ve que no lo he puesto bien porque no me encaja el resto. Vamos a poner este primero aquí. No, aquí hay algo raro, amigo, que no lo estoy poniendo bien. Y se me cae. A ver, ahora, ¿veis? ¡Hala! ¿Se ha caído? No. Perfecto. ¿Veis? Pues ya lo tengo por aquí. Ya está montadico. Y ya está. Vamos a colocar las cosillas. Por aquí pongo lo que estas cosas de paletas de coloretes. Y yo no soy de maquillarme, yo no tengo... ¿Cómo se llama? Lo que tengo muchos coloretes. Que los coloretes me encantan. Y casi todos del Mercadona. 3 del Mercadona y 2 de otro sitio. Y los relojes, pues nada.
Este me gusta mucho, me lo compré en Parfum, de estos digitales. Creo que tiene la hora de la 11. O puede ser que sea la 11 ya aquí. Entonces está en hora. Y este que me lo regaló mi marido. Pero que no sé manejarlo. Yo estos relojes me cuestan ahí mucho trabajo para poder ponerlo bien. Y luego aparte que lo veo muy grande. Lo veo muy grande de esfera. Y yo tengo una muñeca muy chica y lo veo muy grande. Y no me lo he puesto. Estos relojes los venden ahí en su barrio por nada, por 5 euros o así. Este de Parfum se me costó más caro. Y este fue... Este figuraros, todavía no he conseguido... Este va a que se carga. Estos dos no se tienen que cargar, van a pila. Pero este sí. Este es muy bonito, ¿eh? Aunque la esfera también es grande. ¿Veis? También es grande la esfera. Y estos son los relojes inteligentes. Este me lo regaló una marca. Y no lo estreno todavía. Es que yo la verdad que... Como dije en uno de mis vídeos, no soy de ponerme relojes. Me da... Que no. No me pongo yo relojes. Raro al día que yo vaya con pulsera y me gusta, pero luego no me las pongo. De verdad, ¿cómo voy a poner yo esto? A ver, así. Chiquilla, que quede bonito. Una palabra que me ha dado ahora por decir chiquilla. Todo el día estoy chiquilla, chiquilla, chiquilla. Este yo creo que lo voy a... Se ha puesto muy feo. Como oxidado. Este está igual, se ha estropeado un montón para afuera. Este tengo que llevarlo arreglado. Este también es de Parfum, digital. Pero no es inteligente, es normal, es un reloj normal. Es muy bonito. Este me lo compré en el aeropuerto de Málaga, creo que fue, o de Madrid. No me acuerdo, en uno de estos dos. En Parfum también, me encantan los relojes. Ah, pues mira, ya funciona bien. Mira, me encanta. Pues sí, está en hora también. La 11 menos cuarto. ¿Veis? Y a simple vista, pues tú no ves la hora. Le tienes que dar aquí y ya está. No sé por qué, pero las veces que me lo he puesto se me... Como que la correa se abría sola, pero ahora no. Y es muy bonito. Es un color muy bonito. Pues nada. La otra vez me tuve que comprar el reloj en Granada porque no me había traído ninguno. Y para las oposiciones me hacía falta. Este reloj que me recuerda, yo que sé, a la época de... Como que lo veo como muy antiguo, ¿no? Es muy bonito, ¿eh? Y es bueno, es un reloj bueno. Pero creo que no... Que no funciona tampoco. Este me lo regaló mi marido para un cumpleaños. Y no me lo he puesto. Porque es que lo veo muy... Como muy cargado, ¿eh? Es precioso. Pero lo veo eso. Toca arreglarlo de hora. Ese sí lo voy a guardar, hombre, lógicamente. Y este... Pues es que es un poquillo complicado para ver la hora, la verdad. Quería yo un reloj plata porque luego para el verano me gusta combinar... O me pongo pendiente en plata y me gusta llevarlo todo en plata. Pero tampoco tiene hora. Y este es de los baraticos. De estos de aquí, del zoco. Pero que no me funciona. Ay. ¿Veis? Mira, he dejado ya todos los relojes bien colocaditos. Y ya está, una cosita menos. Ahora, aquí en este último cajón, mis joyas. Niña, mis joyas. Este collar que me lo compré en el mercadillo, ahí en Granada. ¿Qué pasa? Que es muy largo. A mí los collares tan largos no me gustan. No sé si quitarlo, guardarlo, dejarlo, por si acaso. Pero es que no. Ay, no me acordaba de este collar. Mirad, me da una rabia. Y tiene que existir algún truquito para que no se enreden los collares. Porque mirad. Se me han enmarañado todos. Y nada. Y claro, cuando tengo prisa, pues no me puedo poner a hacer esto. Y creo que lo voy a hacer ahora para dejármelo organizado. Pero tiene que existir, creo que son como una especie de... Hay de todo, la típica bailarina. Y tiene para que tú puedas ir colgando los collares. Porque aquí se me van a volver a enredar. Tengo que buscar algo así. Y aquí no sé si lo venderán. En los chinos lo podía haber comprado en Ceuta. Allá. Pero como no fuimos... Mira, aquí está. Y este collar es muy bonito. Lo que pasa es que se le ha ido el color. Era en dorado y se ha quedado como en un color dorado apagado. Pero bueno, el signo del infinito, que me gusta mucho, mucho, mucho. Y ese me lo compré en Granada. Ay, ya lo he conseguido desenmarañar. Ay, qué bien. Mira, me gusta mucho. Y luego lleva el corazoncito. ¿Veis?
A mí me gustan así los collares, que no queden largones, que queden pegaditos. Por ejemplo, a mi madre este tipo de collar no le gusta, porque dice que le da agobio en el cuello. Aquí tengo una horquilla, este collar es de Laila. No sé cómo colocar esto, de verdad. Los collares los voy a dejar sueltos hasta que compre eso, porque si no se me van a volver a enmarañar. Y no puede ser. Que no veas lo que salió aquí, chiquillo. Todo enmarañado. Pues nada, os voy a dejar porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Y como que quién va a ver a una persona quitando un lío de collares, vamos. Vaya surde. Pues nada, aquí estoy organizando ahora mismo el baño, que también le hacía falta. Y me he llevado el susto, un susto muy desagradable. Muy, muy desagradable. Tengo fobia a las cucarachas, no puedo evitarlo. Le tengo pánico, no, que me da muchísimo asco. No puedo evitarlo. A ver, si la veo en un sitio que yo puedo dar un chancletazo, le pego un chancletazo. Pero estaba la tía metía en una caja que tengo yo, de este estilo, para organizar todas las cremas y todas las cosas. Pues ahí estaba dentro. Ahora me da miedo coger otra caja, porque creo que va a salir más. Me he pillado, madre mía, un grito que he pegado. Qué asco, de verdad. Encima era esta grande. Y yo le tengo un pánico horrible, 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 horrible. Menos mal que tengo un mata cucaracha ahí cerca en la cocina, pero lo he pasado, vamos, fatal. Qué desagradable. Digo, madre mía, ¿cómo se ha podido meter ahí la tía? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Esto es así. En verano es lo que pasa, pero jolín. Con todos los sitios que hay, pues nada, ahí dentro. Y es que hacía falta organizar eso. Pues ya le he echado, ahora limpiaré bien, bien, bien el baño. Estoy tirando de cosas que no me sirven, que están ya incluso, pues... ¿Qué pasa? Que los productos estos de cosmética, ¿veis? Por ejemplo, esto ya está inservible. Cuando llevan un tiempo abierto, se estropean y ya no sirven. Acabo de ver esto, que es lo que estaba buscando, del árbol del té. Mira, esto me salió caro, pero esto te dura lo más grande. Y me lo voy a poner por aquí, para estos granos que de verdad me están poniendo ya nerviosica, nada más que de verme. En verdad hay que ponérselo más bien por la noche, pero bueno. Como no voy a salir todavía, hasta luego para recoger los peques al cole. Y ya pone bastante cantidad. Y lo estaba buscando antes para echármelo. En fin, ¿esto qué es? Esto es el del gato. El spray este, no sé qué puñeta hace aquí. ¿Ves? Se guardan cosas que te uso café aquí. Pues no lo sé, la verdad. Pero porque... Ah, esto también lo estaba buscando. Esto también es muy bueno. Para los granitos y espinillas. También del árbol del té. Y es de la misma... De la misma tienda. Y esta crema... se me ha roto... Esta pompa guardarla. Esto es lo de la uña. Lo que me he hecho yo para lo de los hongos de los pies. Aunque ya la verdad ya no me pica, que es que también me traía por la calle de la amargura. Y ya he conseguido pues eso, que no... Mira, tengo de crema aquí, que estas me las regalaron y no he terminado de gastarlas. Las tengo que poner aquí pues para gastarlas, pues si no, se van a poner ya mal y las voy a tener que tirar. Pero lo que os diga, un grito horrible. Mira, y aquí tengo pues estos dos cepillos de dientes que están nuevos, que siempre me gusta tener en casa de repuesto. La lima para los pies, que a ver si me pongo hoy y me doy bien en los pies. La crema exfoliante, no sé, aquí pone, sí, para los pies, de Bavaria, que está nueva. La piedra pómez, esta del Mercadona también. Y a ver si luego pues me doy en la pierna. Pero estoy viendo dónde pongo yo tanta historia. De verdad, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me gustaría tener un mueble de estos grandes. Así, porque además que tengo el hueco perfecto. Mira, tengo el hueco perfecto para poner aquí un mueble. Aquí de estos empotrados. Y este espejo está allá, mira. Está para tirarlo. Poner un mueble de estos con sus puertecitas y demás y tener todo pues mejor organizado, ¿no? Así, porque casi no... ¿Qué pasa? Que como en cuanto se te desordena, como está a la vista, porque es una estantería de estas de... Sí, de baño, de madera, pero claro, está a la vista. En cuanto está un poco desordenado, pues se ve. Y si alguien entra a tu baño, que está el baño, además que usamos todos, el otro es donde nos duchamos y demás, pues a eso. Mira, esta crema también es muy buena de los pies.
Tengo cosas y mi pereza y pues no, no la uso. Y esta arcilla blanca, esta de Mercadona, la he probado más que una vez, para la cara. Que tengo de cosas. Me gusta a mí todos los potingues. Y luego pues uso siempre lo mismo. En fin, a ver, por lo menos me estoy quedando de a gusto. Al hacer esta limpieza, que hacía pues muchísima falta, la verdad, organizar todo esto bien. Pero estoy mirando para todos lados porque me creo que me va a salir la otra cucaracha. Y le tengo, vamos, pánico, 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 fatal. Estos los albañiles, que para mí los mejores son los del Mercadona, me gustan muchísimo, calidad-precio, genial. Y nada, yo lo que hago es que ahí, si lo abro, mejor dejar la cajita así, ¿veis? Que no sé si os lo he enseñado, estos están muy bien. Para mí de los que he probado son los mejores, hay otros más grandes, ¿eh? A veces uso los más, pero estos están bien. Y me gusta mucho, he probado de un montón de marcas y para mí los albañiles del Mercadona los mejores, no me gustan otros. Compré uno muy económico en el Carrefour y no me ha gustado nada. A ver. Aquí tengo, mira, los peines, los cepillos del pelo, que también voy a... Mira, veis, aquí tengo un collar, que es que, pues, una locura. Y yo estaba el otro día buscando este collar. Tengo dos, no uno. Esto para el cuarto. Antes mía estaba aquí, mirándome cómo organizaba todo. Y cuando pica el grito con la cucaracha, digo, ¿ay qué es? ¿Que tengo un gato y no me mata la cucaracha? Pues no, no me la mata. No es un gato cazado. Luego las moscas y eso sí intenta atraparlas, pero la cucaracha me ha dicho que para mí. Que me cedía el honor de quitarla. Nada, se han quitado. Ahora lo pondré bien. Voy a ver esto para el cuarto ahora. Y qué más, hay por aquí una pinza de pelo, lo vamos a poner por aquí, hay gomitas chiquitinas, dos pendientes míos, también para afuera, y aquí que hay más, pues nada, ya está, y una cuchilla, que la cuchilla, bueno, pues aquí va bien, vale, no tengo más cuchillas, tendré que comprar, que me gusta también tener en casa, por si acaso, una más del pelo súper económica, que me gusta tener, de estas son del Primar, 1,50€, y esta también del Primar, me compré que te venían 4 por 4€, 1€ la goma, y son muy monas, pero esa es otra, que me pasa a mí, la goma del pelo la pierdo, que dan gusto, no sé qué pasa en mi casa con la goma del pelo, la horquilla, le compré a mi niña de cosas del pelo y todo, me lo pierde, no dura nada de nada, de nada. Luego por aquí tengo agua de rosas, que va muy bien para la cara, sobre todo cuando te levantas, te pulveriza y te refresca mucho la cara. Y mi maquillaje compacto, que esto lo uso yo, de farmacia. Pero a ver cómo coloco yo esto. Cómo lo coloco yo y que quede bueno. En condición un poquito. No sé yo si para acá o para allá. Ay, cómo lo puedo yo organizar. A ver, así queda perfecto y tengo más sitio para poner más cosas. Y esto que he encontrado, que yo estaba segura que había comprado otro. Es de Body Shop, yo la verdad que he comprado muchísimas cosas allí. Es carilla la tienda, pero tiene muy buenos productos de cosmética. Y esto es maravilloso para desmaquillar. O sea, mejor que el agua micelar, te desmaquilla muchísimo mejor los ojos, la cara, todo. Y va muy bien. Y ya, ¿veis? No me queda casi nada. Y estaba buscando, digo, pero si yo había comprado una cella también tiempo en Granada y lo he encontrado hoy en otro sitio. Pues, a ver dónde lo coloco, porque no tengo sitio. Aquí la pasta de dientes láser, que para mí es la mejor marca de pasta de dientes. Me gusta muchísimo. Hay que organizar todo, 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 todo. Todo, todo. Porque si no, pues... Vamos dejando las cosas, vamos dejando y nos hacemos esto, pues esto. Y esta crema que la voy a poner aquí debajo para gastar primero la otra, que ya la he empezado, pero no debería haberla empezado. No me acordaba que tenía más. Y como en Granada me había quedado sin crema hidratante para el día a día, pues compré esa. Pero bueno, a ver cómo yo coloco esto.
así, y los cepillos de dientes los voy a poner por aquí. A ver, y así, pues, haciendo como un pretty, un puzzle, para poder organizar todo. Esta es la bobina de mi marido, que a veces se la he hecho y a veces no. Ahora lleva tiempo que creo que no se la pone. La voy a poner aquí atrás. Y esta colonia, que la verdad es que no la uso, no me gusta mucho. Me la compré en el Primor y no, cuando nos fuimos de viaje a Italia, y no me gusta. Y aquí otra pasta de dientes nueva, que esa no es láser, pero bueno, hay que gastarla. Los bastoncillos, que yo los uso muchísimo, pero me gustaría comprar como una cajita bonita y no tenerlo de esta manera. Pero mientras tanto, se van a tener que quedar así. Y ya lo tengo prácticamente cantidad. Yo lo uso muchísimo, pues, cuando me hago la raya del ojo y me sale la virulé, pues para perfección, hacerla bien. Por aquí tengo una caja vacía que la he sacado con suero, también para la basura. Esto que, no sé cuándo me compré esto, creo que fue para... Ah, sí, esto lo compré para unas plantas. Que me dijo la muchacha, lo ha hecho y se queda bien, pero está caducado. Lo voy a tirar porque es que no lo voy a usar más. Y esto por aquí, del secador que se había caído. Este termómetro para la basura porque está estropeado. Esto por aquí. Y oye, se me ha quedado... que tenía una... Cada vez que entraba al baño, yo veía el baño de esa manera, lo pasaba fatal. No me gustaba nada ver el baño de esa manera. Esto por aquí, este también me gusta mucho, del Mercadona, para lavarse. Va genial. Y nada, también quiero comprar, que la otra vez lo iba a coger en el Primar, como un cestito de estos de mimbre, del estilo que tengo yo, para guardar todas las cosas en el baño, para poner los papeles, el papel higiénico, porque yo no tengo sitio. Y no sé dónde colocarlo, la verdad. Esta otra crema de día. Ahí. Y esto un enjuague bucal, que está asqueroso, pero es muy bueno porque tiene ingredientes 100% naturales. Y ya está. Ya me he dejado esto finiquitado. Y este body mist, que va muy bien también. Lo que pasa es que no te pongas la ropa en cuanto te lo echas, porque es aceite. Y se pone todo perdido. Pero lo voy a llevar para el cuarto de baño para cuando me duche, echármelo.